Las noticias van y vienen, y sin duda, la que más impactó es la imagen de Thank You, que está el debate de que ya terminó el juego o no ha terminado. Ahora, te vengo a decir lo que pienso de esto. Para empezar, la palabra gracias o thank you puede significar dos cosas, agradecimiento o despedida. Y claro, yo me voy por la cual pienso que este gracias es de agradecimiento y no de despedida. Mis razones son estas. Anteriormente, antes de haber colocado esta imagen, Scott colocó una actualización de motivación de cómo Five Nights at Freddy's le cambió la vida a él y a su familia. No fue nada que ver con los que dicen que está desanimado, solamente era de motivación, dándonos un ejemplo de que si seguimos nuestros sueños, lo podemos conseguir. Luego tras eso, aparece la imagen, y sí, la imagen para mí es cómo se cierra esta actualización, agradeciéndonos a todos por apoyar el juego y a él de muchas maneras. Esto es lo que yo pienso de la imagen. Ahora, también esta supuesta teoría tiene un solo problema. En la imagen, al parecer podemos ver algunos animatrónicos levantando su mano, dándonos a pensar que se despiden. Ese sería el único problema, pero en fin, esa es mi opinión. Ahora, como datos curiosos o easter eggs, bueno, en uno de los ojos de Golden Freddy se ve un pequeño círculo blanco. Esto Scott lo puso para hacer referencia a una de las formas en las cuales algunos animatrónicos del Five Nights at Freddy's 2 tenían sus ojos. Otro sería que una pieza metálica está entre las piernas de Bonnie. Para mí es solo un error o algo que puso Scott para ponerle imagen interesante. Y por último, algunos dicen que entre la cabeza de Nightmare Bonnie y Springtrap hay una supuesta M detrás de ellas. En realidad no le hallo forma. Y si fuera una M, ¿qué significa para ti? Porque para mí no fuera nada con respecto al juego. Pero dime, para ti, ¿qué significa esta imagen? Ahora, antes de que te vayas, haré un video de preguntas y respuestas, ya que me han preguntado muchas cosas que ustedes quieren saber de mi vida. Así que para preguntarme en Twitter, utilicen el hashtag RespóndemeDanes con 2 i y seguidamente tu pregunta. Yo retuitearé las que saldrán en el video. Regálame un gran like para así animarme y motivarme a hacer más videos como este. Compártelo con todo el mundo. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta el próximo video.